Bueno, ya estamos al aire. Sí. No sé si nos escuchan. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Hojas Sueltas, un espacio que, como ustedes saben, pues lo usamos, ¿no?, para compartir algunos temas vinculados a la literatura, al arte, a la cultura en general. Y bueno, y el día de hoy vamos a tener un programa especial porque también uno de los objetivos de Hojas Sueltas es saber qué está ocurriendo culturalmente, literariamente, en el interior del país. Nos hemos propuesto, ¿no?, este desafío de tratar de que en cada mes podamos tener un programa dedicado a una región o a una ciudad principal de nuestro país, ¿no?, para quitarnos un poco también ese limeñismo cultural que a veces nos aqueja y perjudica tanto a nuestro quehacer cultural. Y bueno, justamente nuestros primeros invitados para abrir esta nueva ruta que vamos a iniciar el día de hoy, nos acompañan Manuel Pérez, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Jaén, y Natanael Calderón, secretario de la Asociación también de Escritores de Jaén. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Hojas Sueltas. Muchas gracias. Buenas noches con todos, es para nosotros realmente un gran honor ser invitados por este equipo de Hojas Sueltas para poder dialogar, de repente exteriorizar nuestros proyectos que tenemos en la provincia de Jaén. Natanael, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan en esta oportunidad, que nos están viendo desde diferentes partes del país. Como lo dijo nuestro anfitrión, somos una asociación naciente y justamente aquí en el nororiente peruano, en el interior del país, buscando promover, impulsar, promocionar la cultura de nuestra región Cajamarca y especialmente aquí en Jaén, Cajamarca. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Estamos encantados de estar esta noche con ustedes y dispuestos a responder y aclarar algunas dudas que surjan y también compartir quiénes en esta parte del país están haciendo el movimiento cultural y de qué forma. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya nos están escribiendo, ya nos están enviando saludos. Bárbara Grimaldo nos saluda, buenas noches Bárbara, Jesús Gabriel también nos saluda, Miller PS también nos saluda, Fiorella Navarro también nos dice buenas noches, ya saben amigos, los que están siguiendo este programa pueden dejar sus comentarios y preguntas y nosotros se las vamos a hacer llegar de manera directa y en vivo a nuestros invitados. Pues bien, señor Manuel, coméntenos primero, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de crear la asociación? Primero, ¿cuánto tiempo tiene? Tengo entendido que es muy reciente, muy nueva. ¿Y por qué esta necesidad de crear una asociación de escritores en Jaén? Sí, señor Manuel. Ya. Ah, creo que se ha desconectado con un... Sí, sí, ya lo tenemos, ya lo pasamos. Sí, sí, no se preocupe, eso pasa. ¿Cómo eso era la pregunta, mucho, por favor? Sí, tengo entendido que la asociación es reciente, es nueva, entonces queríamos saber un poco, primero que nos diga cuánto tiempo tiene, y segundo, ¿por qué esta necesidad? ¿Cómo surgió así la idea de crear una asociación de escritores en Jaén? Se nos ha ido de nuevo el señor Manuel. A ver, no sé, Natanael, sí, si puedes responder la pregunta mientras establecemos el contacto con el señor Manuel. Sí, desde luego. La Asociación Escritores de Jaén surge hace aproximadamente 3 meses
como tal, dentro de un sinnúmero de reuniones en el que fuimos viendo la necesidad de que aquí en Jaén, en la región nororiental, nos organicemos como escritores y tengamos y sigamos una meta de compartir nuestra identidad a través de la literatura. Y es por eso de que Manuel Pérez, que es un escritor consagrado y al mismo tiempo un pintor de renombre, fue quien nos ha dado también todo este soporte para llegar a constituirnos como una asociación. Así que como ya está conectado, yo le voy a dar el pase a él para que nos cuente con mayor detalle. Así es, adelante, don Manuel. Bien, gracias. Esta asociación surge justamente pues de la necesidad básicamente de los escritores más jóvenes, porque en nuestra provincia se ha venido desarrollando el trabajo literario, claro, por varios años, ya varias décadas, pero no había una organización que permita agrupar a todo este equipo y poder de repente de manera más efectiva hacer llegar los trabajos, ¿no? Digamos que en todos los tipos de lo que se refiere el trabajo literario. Entonces, surge la necesidad sola de una asociación y, bueno, en medio de esta pandemia decidimos hacer nuestras reuniones y consolidar esta asociación que efectivamente el día 17 de septiembre ya se dio por concluida la fundación de la Asociación Escritores de Jaén. Sí. Ha mencionado el tema de la pandemia y es interesante porque quizá una de las conclusiones que nos ha dejado la pandemia, todo lo que estamos vinculados al arte de alguna u otra forma, es esto. La indefensión, ¿no? Que tenemos, el aislamiento en que viven los artistas, ¿no? Hablo de escritores, pintores, actores, etcétera, ¿no? Eso quizá también influyó en crear conciencia en los escritores de su ciudad de hay que estar unidos, de alguna forma u otra. Sí, sí, efectivamente, cuando nosotros no teníamos la pandemia, nuestra manera de reunirnos era físicamente. Al no existir esta posibilidad, surgió la necesidad de reunirnos virtualmente. Y en esta necesidad de, digamos que en este ejercicio de reunirnos virtualmente, llegamos a una conclusión, que tenemos que estar mucho más unidos, mucho más fortalecidos y ya de manera ya formal, tener una asociación que nos pueda agrupar. Y las necesidades eran grandes. Por ejemplo, una de ellas es reconocer a los escritores que ya han hecho cierta trayectoria y que lógicamente pues el trabajo, si no se reconoce, puede quedar en el olvido. Entonces ahí ha surgido esta necesidad. La pandemia creo que fue una gran oportunidad para nuestra asociación. Y tenemos muchos sueños, tenemos muchos deseos de poder contribuir al desarrollo cultural de nuestra provincia. Sabemos que hay otras instituciones que están trabajando, que ya lo vienen haciendo por años, pero esta asociación quiere sumarse a todo este proceso de evolución. Tengo entendido que el motor, digamos, para llevar a cabo este proyecto ha sido justamente la presidenta, ¿no? Doris Carranza, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, desde acá le mandamos un saludo a ella, por supuesto, ¿no? Por su labor y por su empuje. Nathaniel, coméntanos, y en este mes gracias, y medio, ¿cómo ha sido, cómo han recibido los escritores de Jaén esta iniciativa? ¿Ha sido buena la convocatoria? ¿Ya tienen miembros, digamos, los suficientes? Sorprendentemente, la necesidad estaba latente y nosotros no nos esperábamos, pero las reuniones fueron creciendo. Empezamos con 12 integrantes en las reuniones virtuales,
hasta que pudimos llegar a los números de 18, 20 y actualmente ya pasamos la treintena de miembros de esta asociación y se vienen sumando muchos escritores más quienes nos escriben a nuestra página de Facebook, que por supuesto la iremos promocionando, Escritores de Jaén, página oficial, Asociación Escritores de Jaén, página oficial. Ellos ven nuestro trabajo y nos escriben, nos preguntan cómo es para inscribirse y aprovechando el espacio, les digo que la asociación está abierta a todos los que aman, a todos los que gustan de escribir, tanto aficionados como ya escritores consagrados, porque el objetivo es promover, impulsar el trabajo cultural a través de la literatura y al mismo tiempo también dar la oportunidad a los nuevos valores que son la juventud jainés y de esta parte del país. Y cuando ellos nos escriben, le pedimos requisitos mínimos y se los comunicamos a quienes nos están viendo para ser miembro de la Asociación de Escritores de Jaén. Primero, hay que ser de Jaén. Segundo, bueno, eso de ser de Jaén no quiere decir que vivan en Jaén, quiere decir que hayan vivido en Jaén, por lo menos, aunque no hayan nacido en Jaén, pero que hayan vivido aquí, que hayan hecho un trabajo cultural, por lo menos haber escrito un libro, artículos relacionados con Jaén, y si es que no viven en Jaén ni han nacido en Jaén, pues vengan aquí y podrán ser parte de nuestra asociación o tendrán que escribir algo relacionado con nuestro nororiente y nuestra provincia de Jaén para ser socios de esta naciente asociación. Al mismo tiempo, también otro de los requisitos pues es una cuota mensual es de 30 soles, ¿sí? De 30 soles de inscripción primera y luego 10 soles mensual que sumarían 120 soles anual para los que son profesionales y para los estudiantes solamente la mitad de ese precio porque se entiende que un estudiante todavía está haciendo un proceso de formación y se les da la oportunidad de ser miembros de nuestra asociación solamente con la mitad del costo, que no es mucho, es simbólico, pero que impulsa de alguna forma para nuestras actividades que venimos realizando. Y estamos sorprendidísimos por toda la acogida que tenemos aquí en Jaén, gracias a Dios y gracias a los medios de comunicación que se han sumado a esta labor, y esto nos ha permitido ver que hay una creciente necesidad y cariño para poder expresar a través del arte, de la palabra, todo lo que pues, nuestra región y las vivencias que tenemos aquí en esta parte del país. Es maravilloso. Luego hablaremos también de nuestros máximos representantes, si queremos llamarlo así, o de nuestros representantes ya consagrados y de aquellos que ahora están iniciándose y que ya nos están dando unos frutos maravillosos en el ámbito de la literatura, que lo venimos saboreando en nuestros recitales poéticos y nuestros compartidos literarios que tenemos a través de nuestras páginas. Más adelante vamos a ir a hablar sobre las actividades justamente que están haciendo. Don Manuel, ¿qué cosa es lo que le ha sorprendido a usted, particularmente, personalmente, de esta convocatoria? ¿Qué me ha sorprendido? Sí. Bueno, en el sentido grato, digamos, ¿no? En el sentido grato, agradable. Porque hay de las otras sorpresas también, ¿no? Pero vayamos a lo grato. También. También. Lo más interesante que he podido percibir y me ha llenado de orgullo, de fascinación, es que era una institución que la estaban esperando. Entonces, las felicitaciones han venido desde un principio. Qué bueno que haya esta iniciativa, qué bueno que haya una organización que impulse el trabajo. ¿Por qué? Porque uno puede ser escritor o aficionado pues, en esta área y hacer el trabajo independientemente, ¿no? Pero si nosotros queremos proyectar un trabajo para la posteridad, tenemos que ayudar, impulsar, promover, fomentar el trabajo literario y eso es lo que quiere hacer la asociación.
cómo podemos nosotros incrementar ese número de escritores, que ya hay un buen número ahora, pero queremos más, porque sabemos que hay jóvenes talentosísimos que tienen edad adolescente, preadolescente, y ya están haciendo poesía, ya están haciendo narrativa. Entonces, lo que queremos es institucionalizar algunos eventos. Y por eso es que hemos empezado ahora con un primer evento provincial, porque queremos, básicamente, inicialmente, queremos promover el desarrollo literario en nuestra provincia. Y por eso estamos promoviendo un evento provincial. Pero nuestra asociación tiene que hacer lo que tiene que hacer. Vamos a hacer eventos nacionales, Dios lo permita, vamos a hacer eventos internacionales, porque queremos que el producto literario que produce Jaén, queremos que se vea en los stands de la nación, ¿no?, del resto del país, en otros lugares, ¿por qué no en el extranjero? Y tenemos gente, escritores de Jaén, que viven también en el extranjero. Entonces, todo eso está permitiendo que nosotros podamos tener, digamos, como decía en un principio, grandes sueños para con la asociación, pero sobre todo con ese compromiso que tenemos con Jaén, como ciudadanos de Jaén, ¿no? Ha mencionado ya el tema de los recitales, ¿no? Y vamos a entrar ya de lleno a lo que son las actividades, digamos, como su carta de presentación. Han realizado un primer recital de poesía, tengo entendido, que hace poco, ¿no? Sí. Hace pocos días, ¿no? Fue el mes pasado. El mes pasado, ¿no? El 11 de octubre. Tengo entendido. Por mes. Sí. ¿Por qué la poesía? Sí. ¿Por qué comenzamos con poesía? Porque es el texto más corto que se puede leer, que se puede compartir más fácilmente, y como para también ir aprendiendo, porque le quiero decir que nosotros estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Esto nos permite a nosotros buscar maneras de cómo podemos llegar mejor. Y antes nunca habíamos pensado en un recital poético virtual. Sin embargo, ahora, desde cuando comenzamos con las primeras reuniones, los chicos, los jóvenes decían, ¿por qué no hacemos un recital, no? Hagámoslo virtual. Y bueno, ya lo empezamos, ¿no? El 11 de octubre hicimos la primera presentación y el 15 de sí, hemos perdido. Ya lo tenemos. Sí, el 15 de noviembre justamente van a realizar la segunda convocatoria, ¿no? ¿Qué requisitos piden a los que quieren participar, ¿no? Nathaniel, he visto que en el primer recital participaron 4 poetas, si mal no tengo entendido. ¿Qué requisitos piden ustedes para que la gente pueda inscribirse o participar en estos recitales? A ver, el primer requisito es ser miembro de la asociación. Creo que el único. Y luego, pues, haber escrito, declamar y compartir aquello que ya está produciendo, ¿no? Los poemas. ¿Haber publicado un libro? Inédito. No, haber escrito poesía, tener un ramillete de poesía inédita, porque lo que compartimos en los recitales son poesías de cada uno de los miembros de la asociación. Ellos solicitan el espacio y compartimos su trabajo. Luego decimos, mira, esto está muy bonito, compartámoslo, pues vamos a hacerlo y lo ensayamos y lo hacemos. Así es el trabajo que realizamos. Uh-huh. ¿Y va a haber algo distinto de esta primera convocatoria a la segunda convocatoria? ¿Más participantes? Bueno, no sé. Sí, ¿o es algo sí, que, por supuesto. Sí. El objetivo que nos planteamos al
empezar con esta transmisión de recitales poéticos virtuales fue que vayamos aprendiendo a compartir nuestro trabajo. Pero ese aprendizaje también iba por ver qué cosa podemos incluir dentro de estos programas, y ya no les adelanto más para que ustedes estén pendientes también de la siguiente transmisión y puedan apreciar lo nuevo, nuevo y lo bonito que se viene en el segundo recital poético. Ahora, ¿ustedes cómo han sentido? Porque claro, estamos en medio de esta nueva normalidad, ¿no? Emanuel, ¿cómo usted ha sentido estos recitales virtuales? ¿No? Interesante, le cuento que para mí es más novedoso que para los más jóvenes, ¿no? me ha parecido fabuloso realmente. Yo creo que debo agradecer a estas circunstancias, porque de alguna manera a uno lo está empujando a ponerse al día con la tecnología. De repente métodos que uno no pensaba utilizarlo porque ya no quiere pronto ya meterse en ese mundo. Sin embargo, esta vez lo estamos haciendo. Y en parte de este equipo, nos ha tocado a Natanael y a mí asumir este compromiso, y lo estamos desarrollando, ¿no? Yo creo que lo más sorprendente ha sido entrar a este soporte, por la parte mía, ¿no? Pero por la parte del público, nos piden más, inclusive por los mismos socios del equipo, de la asociación, por ellos que fuera semanalmente. Y posiblemente eso vamos a llegar a eso, pero queremos todavía ir adecuándonos en el manejo, ¿no? Porque inicialmente dijimos 4 poetas, como decía Natanael, pero luego hemos reestructurado la idea. Ahora estamos lanzando a tres para tener un poquito más de tiempo, de pronto conversar o dar un mejor espacio. Y también hemos incorporado una intervención que es un intermedio musical para también de pronto airear un poco, ¿no? Uh-huh. La palabra, un poquito de música, ¿no? Entonces, los hallazgos son interesantes, los hallazgos son impresionantes. La verdad, yo mismo me siento encontrado ahí, ¿no? No, además la tecnología te permite, pues, abarcar mucho más, ¿no? De lo que podría ser, pues, la presencia física, ¿no? De estos recitales, ¿no? Te permite que hasta un rincón impensable, pues, puedas, un poeta de ahí pueda participar de un recital, ¿no? Entonces eso lo hace ya potencialmente interesante. Bueno, pero además de recitales, ¿no? De este primero y segundo, y que han dicho, ¿no? Que van a mantener cada mes, ¿no? Ese es el compromiso de la asociación, ¿cierto? ¿Sí, Natanael? Sí, sí. Ese es el compromiso, hacerlo mensualmente. Y se refería a... Sí, a los recitales de poesía, poético, ¿no? Sí. Sí. Además de eso... Fíjate, por el equipo con el que contamos y por nuestros miembros que tienen una pluma muy exquisita, muy, muy ágil y una producción muy prolífera. Entonces, estos recitales, inclusive como dijo Mapeva, a veces pareciera que nos quedan cortos y el tiempo pareciera que fuera muy extenso. Sin embargo, para hacer un trabajo interesante, vamos paso a paso, mensualmente, y se va a venir haciendo constantemente, compartiendo con quienes ya, desde luego, están pidiendo esa participación, que a la espera, por supuesto, hay varios escritores. Nos gustaría que todos entren ya en este mes y así hacerlo de manera más amplia, pero queremos hacer programas que queden con el gustito de pedir más, ¿no? Entonces,
vamos de 3, de 4 participantes. Así que todavía nos quedan muchísimos. Este es el segundo recital y vienen los siguientes. Ahora, algo interesante que además de los recitales, lo que están haciendo o ya están por lanzar o ya lo han lanzado es concursos, ¿no? Concursos literarios. Tengo entendido que van a lanzar una bienal de poesía, que ya está en camino y que creo que la fecha límite es 30 de noviembre, ¿no? Háblenos, por favor, don Manuel, algo sobre esto. Perfecto. Sí, tenemos la primera Bienal Provincial de Poesía programada para este año. Sí, comenzamos ya con nuestro primer año. Para hasta el 30 de noviembre se están recepcionando los trabajos vía correo electrónico a la asociación. Y el siguiente año, 2021, se está lanzando la primera Bienal de Cuento. Vamos a ir avanzando. Es grandísimo, sí, el esfuerzo, me imagino. Además van a entregar un premio monetario, ¿no? Mil soles más un trofeo. ¿Esto tiene algún auspicio? ¿Es algo propio de la asociación que están ustedes mismos haciendo la chanchita, digamos, para el dinero? ¿O están recibiendo algún tipo de auspicio, de ayuda, no sé, de municipalidades, de empresas? Sí, iniciamos con el impulso propio. Todo lo estábamos echando a hombros solos, ¿no? Pero luego la Municipalidad Provincial de Jaén se ha sumado a esta causa y nos está auspiciando casi el 100% de la premiación, ¿sí? Una gran parte. Sí, entonces la Municipalidad Provincial de Jaén nos está apoyando, nos está respaldando con los 1,000 soles, que es el premio efectivo. La asociación ya se va a encargar del trofeo y algunos otros costos, ¿no?, menores. Para comenzar, eso está. Y Natanael, dime, hay de los requisitos principales, ¿no? ¿Hay alguna especificación importante? Por ejemplo, ser natural de Jaén también, o que el tema del poemario sea de Jaén, o es tema libre, ¿cómo es? De los principales, ¿no? Los requisitos básicos para participar. Sí, los requisitos básicos. Bueno, primero invitamos a todos los interesados a ingresar a nuestra página oficial de Escritores de Jaén. Allí tenemos todas las especificaciones. Sin embargo, tenemos que aclarar que esta es una Bienal de Poesía Provincial. Y eso quiere decir, para quienes son de Jaén o hayan vivido en Jaén y se sientan jaenos. Eso es lo primero. Y en cuanto al tema, ¿es tema libre o también tiene que estar vinculado a Jaén? No, tema libre. Ah, ya, sí, porque hemos perdido a Natanael por unos... Parece que se fue la señal. El tema es libre, la métrica, el estilo, todo, o sea, tema y estructura libres, ¿sí? Esta vez se va a participar con un poema, con un solo poema se puede participar. Decidimos hacerlo así para poder favorecer a todos, porque de pronto hay personas que de pronto todavía no publicaron un libro, no concluyen de escribir su libro, y como lo estamos haciendo en tiempo récord, entonces hemos decidido hacerlo con un poema nada más. Entonces, sin embargo... los poetas pueden participar con hasta 3 poemas, ¿sí? Pueden presentar por separado hasta 3 poemas, como si fueran 3 participaciones, ¿no?
Otro de los requisitos, a ver, ser de Jaén o residir en Jaén, porque hay personas que no nacieron en Jaén, sin embargo, viven en Jaén, hacen trabajo para Jaén, se han compenetrado con la cultura de Jaén e inclusive se quedan en Jaén. Entonces, para todos ellos, la convocatoria está abierta. Otro requisito también que estamos considerando es mayores de 17 años de edad, ¿sí? Mayores de 17 años de edad. Lo demás, creo que la convocatoria se cierra a las 11, mejor dicho, a las 23 horas con 59 minutos de la noche del día 30 de noviembre. Y con los ganadores, ¿tienen pensado hacer algún tipo de publicación, una revista, en un libro, en una página web, algo así? Sí, el premio, en cuanto a los premios, comenzamos que son 1.000 soles al premio ganador, es único, hay un solo premiado. Y vamos a considerar menciones honrosas que el jurado lo recomiende. El jurado va a poner ahí, tiene la libertad de elegir. Entre los finalistas, a quienes se les puede reconocer una mención de honor. Y con todos los finalistas, las menciones de honor, según la recomendación del jurado, vamos a publicar el primer libro de poesías por la asociación, de la asociación. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, mucha gente más sigue saludando. Fátima Romero, Sonia Gisela, Alessandro Samuel, Jade Flores, Laura Guaire, Angelina Centeno, Jennifer Velarde, Dayana Mauricio Natividad, Nicolás Burga, gracias a todos por sus saludos. Y también hablaron de que piensan hacer ya algo nacional, ¿no? Esto ya Sí. es esto descomunal. ¿Es una ambición a muy largo plazo o es algo que ya lo están trabajando, que lo ven como una posibilidad? A ver, Natanael. Natanael. Para probar su Sí, audio me también, a ver por escuchan, qué te ¿verdad? desconectó. Sí. Sí. Sí, me Sí. escuchan, perfecto. Desde luego, es ambicioso, nace del cariño y las ganas de querer. Llevar más allá estas posibilidades. Y Mapeva es el que conoce a profundidad esto, pero les digo como adelanto, realmente ya estamos en camino y si es que no es bueno adelantar, pero nuestra meta es que el siguiente año ya sea un concurso nacional con un premio mucho mayor al de ahora, que estamos seguros. Nuestros amigos empresarios, nuestra municipalidad, nuestros socios honorarios, nuestros miembros honorarios estarán impulsando esta iniciativa que al ser nacional tendrá también carácter periódico de repetirse como una bienal desde nuestra provincia. Así que si nos sorprende, realmente a nosotros también nos da un poquito de emoción o el miedo y la adrenalina que fluye por nuestras venas es grande también como lo podríamos expresar, ¿no? Pero es una meta que ya está dando sus primeros pasos con esta Bienal de Poesía y el siguiente paso es la Bienal de Narrativa a nivel nacional. Es interesante, don Manuel, porque en Perú, comparándolo con otros países, Colombia, ¿no? Para no ir a España, sino Colombia, Chile, Argentina mismo, ¿no? Los concursos provinciales, incluso de ciudades, son muchos, ¿no? Abundan. Y los concursos nacionales también nacidos justamente de provincias, ¿no? En Perú tenemos tres, cuatro, y sobre todo que entreguen pues un premio, ¿no? Pecuniario, ¿no? De dinero, también son poquísimos, ¿no? Entonces, wow, es un trabajo y es un esfuerzo enorme el que piensa hacer esta asociación, Manuel.
Sí, es un esfuerzo. Como dice Natanael, nace del cariño, nace del amor. Yo cuando estuve en Argentina, me sorprendí de la cantidad de eventos que se realizan diariamente. Es un país que mueve, que hace un ejercicio artístico, cultural tremendo. Y yo creo que por ahí, desde por esos tiempos, me ha quedado esa sensación de por qué no nosotros en el país también, ¿no? En nuestro país y en nuestra provincia. Y dado a que ahora hay todo un impulso juvenil que confía, que cree, que tiene ánimos, que tiene energía también, entonces queremos hacer las cosas como debe ser. Queremos darle relieve también al nombre de Jaén, ¿no? Queremos que Jaén se conozca, queremos que no solamente se conozca porque es una provincia de Cajamarca, que consume café, exporta cacao o arroz, sino que también produce intelectualmente, que también tiene un material que puede ayudar no solamente al país, sino al mundo entero. Porque el arte definitivamente no nos pertenece, le pertenece a la humanidad. Entonces, de ese punto de vista, estamos seguros que vamos a llegar a lo mejor paso a paso, porque como toda cosa tiene que ir despacio. Yo a veces le digo a los chicos, con un poco de pausa, ¿no? Pisando bien, pero sin perder el objetivo. Entonces queremos llegar a más allá y ojalá Dios lo permita, podamos tener un premio nacional, binacional, ¿no? Bianual, perdón, bianual, que nos permita estar conectando. No solamente los escritores de Jaén o la región de Cajamarca, sino que podamos estar de repente compartiendo con los otros escritores de las otras regiones del país. Ahora, quiero enlazar, ¿no?, lo que usted ha mencionado y este objetivo que tienen ustedes, pues, de dar a conocer la literatura, ¿no?, el arte literario que se desarrolla en Jaén para el resto del país, para el resto del mundo también, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco de la literatura cajamarquina. Podríamos decir, ¿no?, empezar, por ejemplo, ¿no?, de qué se escribe en Jaén precisamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más inspiran a los escritores jaenos, ¿no? A ver, por favor, don Manuel. Jaén tiene variedad. La verdad que tenemos ahí escritores que se han pegado al regionalismo y lo hacen muy bien. Y entre ellos yo creo que ahora merita mencionar a Óscar Villanueva Cubas. Es un joven, bueno, ya no tan joven, lógicamente. Es un escritor que se ha pegado que rescata todo ese mundo que está entre, porque Jaén es una provincia que ahora ya la ciudad se hizo muy grande, pero 20 años atrás era un pueblito, 20, 30 años atrás era un pueblito. Yo viví cuando Jaén era chiquitín, ¿no? Entonces, Jaén era un pueblo casi campesino, sin embargo, ahora ya cambió todo, ¿no? Tengo entendido que Pero es la alrededor segunda ciudad más grande de de Cajamarca, Cajamarca, ¿no? sí, Ahora, ¿no? ahora es la segunda ciudad más grande de Cajamarca. Entonces, ahorita Jaén tiene otro espíritu, es otro mundo. Entonces, pero están los distritos, son 12 distritos, y en estos distritos viven también escritores. Entonces, que se han pegado a las costumbres, todavía las raíces de nuestra lengua. De nuestra lengua, ¿cómo podríamos llamarlo? Regionalista, ¿no? Entonces, tenemos buenísimos narradores con esa
con esa característica. Y uno de ellos es Óscar Villanueva. Ay, ¿qué hice? No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, se fue mi pantalla, no importa, seguimos, ¿no? Sí, ya, sí, sí, nosotros lo vemos. Ya, entonces, después tenemos también Jaén se ha caracterizado por ser una ciudad con un alto espíritu de, a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Un alto espíritu social. Entonces tenemos también escritores que se han orientado hacia la parte, hacia la problemática social, ¿no? Que vive nuestra provincia. Y lo otro, pues, la vida cotidiana, ¿no? La vida diaria que nos regala Jaén. Jaén es una ciudad, una provincia y una ciudad muy calurosa, muy acogedora, tiene sus particularidades, es especial. Realmente yo creo que de ahí nace todo esto de tener un ramillete grande de escritores, ¿no? Y esa cercanía con el Amazonas, por ejemplo, ¿le da un color distinto también a su literatura o no se siente mucho esa influencia? Claro, la presencia tenemos ahí ¿cómo puedo llamarlo? Una circundación de ríos que también son pues favorable para la creatividad literaria. Tenemos ahí, por ejemplo, un joven escritor, Alejandro Cayatopa Calderón, que escribe una novela justamente en un balneario de Jaén, que es Bellavista, al costado del río Marañón. Es un gigante del río Marañón. Y lógicamente, pues el río es una fuente de inspiración para los poetas impresionante. Y en su caso, Natael, ¿cómo podría describir, ¿no?, al resto del Perú la literatura de Jaén? Bien, cuando preguntaba qué es lo que mueve a nuestros escritores jaenos a escribir, realmente Mapeo ha dicho muchas características y yo quisiera agregar algunas también. Me he quedado sorprendido porque realmente nuestros escritores abarcan temas variados, desde política hasta nuestra riqueza ecoturística, gastronómica. Y en el caso de querer mencionarles, por ejemplo, uno de nuestros sitios turísticos que si ustedes vieron TV Perú, se transmitió, por ejemplo, la gruta de Pacuyacu en Santa Rosa. Y uno de nuestros escritores, Tomás Paredes, escribe un libro, Pacuyacu, mi pequeño reino, donde nos narra algunas aventuras de un soldado que cuenta y describe cada uno de estos espacios. Igualmente, por ejemplo, Doris Carranza, para los niños, nuestra presidenta de nuestra asociación, ella escribe, por ejemplo, un verso que yo siempre me acuerdo, porque me ha impactado tanto cuando lee mi sobrina, porque yo le compro todos sus libros, soy un fan de comprarle los libros ahí del Cuy Anastasio y sus amigos. Entonces dice, estaba la tortuga Fidela en Puerto Ciruelo, comiendo muchos caramelos. Entonces llega el abuelo y dice, ay Fidela, Fidela, si sigues comiendo caramelos, te vas a quedar como el abuelo, sin pelos y sin muelas. Entonces estas cositas, por ejemplo, Puerto Ciruelo ahora se ha vuelto un balneario muy importante, a nivel de esta parte de Jaén, Jaén y San Ignacio, que se juntan muchísimo, se ha vuelto como un punto de referencia también para nuestra literatura. Y así, como, por ejemplo, quisiera mencionar, a ver si me permite, también, sí, nuestro amigo, nuestro escritor, nuestro promotor cultural, autodidacta, Ulises Gamonal Guevara, él tiene mucha producción literaria. Yo lo amo mucho su producción. Por ejemplo, si vamos a leer una de sus producciones, Tupá y Tupana, y vamos a conocer a Jaén de pe a pa, si queremos decirlo así. Queremos conocer a Jaén de alguna forma, sus costumbres, su forma de pensar, sus términos,
así como lo hace nuestro amigo que mencionó Oscar Villanueva, también lo hace Ulises, a través de Tupay Tupana. Conocemos en él, en este libro, la cuda, las campanas, los santos milagrosos, los sitios y sus formaciones, las razones por las que se fueron mudando y por las que fueron construyendo nuevas identidades. Todo esto en un libro completo y como primicia, les anunciamos que el próximo año, Dios mediante, ya estaremos teniendo también un libro más de Ulises Gamonal, y no sé si sería bueno mencionarles el título, pero hay un libro bonito que se titula La Torre de las Serpientes y que ya está en camino. Así que les anunciamos. Y ojalá, a veces quienes nos toca hablar de nuestros escritores, que podemos quedar como injustos porque no podemos mencionarlos a todos, pero sí, aquí en Jaén tenemos una producción vastísima. Por ejemplo, Eduardo Cajandilay, que es un profesor egresado del Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaunde, tiene una pluma muy ágil y una producción especial. Cuando nos sorprendió con el libro El Hijo del Presidente Quiere Ser Profesor, y nosotros que somos profesores nos hemos dado un baño de gracia, de reencuentro con nuestra carrera, porque al notar que aquel hijo de un personaje que tenía todo, que comía caviar, que viajaba por el mundo, que hablaba bonito de su país y de todo lo demás, pero que en el fondo había descuidado tanto esta profesión que es tan noble y que es la base de muchas otras profesiones, en la que el hijo inclusive termina peleándose con el papá para decir, bueno, ya no me apoyes, igual no voy a Harvard, pero voy a ser profesor, quiero ser profesor, porque esta es mi vocación. Y así como él, pues también muchos otros escritores nos han sorprendido, tal vez mencionarlo sería de repente entrar en cada uno de sus libros, pero hay grandiosas, hay una propuesta importante aquí en Jaén, si tuviera... de la literatura. Uh-huh. Y si sí. Tuviera que preguntarle, don Manuel, un libro de Jaén, ¿no? Si le dan la oportunidad de presentar al Perú un libro de Jaén, ¿cuál sería ese libro? Ese libro clásico que todo Jaén no debe leer. Que todo Perú lo puede leer, lo debe leer. A ver. Hay varios, hay lindas obras escritas por los escritores de Jaén. A ver, una que podríamos elegir. Para que no quede mal con nadie de Metregia, para que nadie se sienta mal, para que no haya un no citado de Metregia. Ya, La Torre de las Serpientes es una buena obra de Ulises Gamonal. Yo tuve la ocasión de leerla hace tiempo, cuando él hizo una publicación, seguramente ahora ya es ampliada. Esa me lo recomendaría porque recoge, como decía Natanael, todos los mitos y las leyendas de la zona. Esa sería una de mis recomendaciones. Hay una obra escrita por María Elvira Núñez, una obra inédita que también tuve la oportunidad de leerla. Me encantaría que se conozca. Es una obra que se llama, una novela que se llama Los que se van. Interesantísima. Y a ver, es complicadísimo, todos tienen, a ver, tenemos en Jaén escritores que tienen menciones honrosas, tienen premios, es complicado decir, elegir, ¿no? Pero, bueno, mencionaríamos a Cesarina Vázquez Torres, Casimiro Ramírez, Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez tiene un extraordinario trabajo, yo recomendaría también lo de Teófilo Gutiérrez. Y de Oscar Villanueva, él hizo una publicación hace años porque él empezó publicando a mimeógrafo.
y él publicó una obra que se llama Gesho no paga. Es una obra totalmente regional que la recomendaría para el país. Sí, la recomendaría. La recomendaría. Y en tu caso, ¿tenemos un poeta? ¿Alguna obrita más que deseas agregar? A ver, el poeta. Para cerrar la lista, un poeta. A ver, estuve pensando, y entre tantas vueltas que he ido dando ahí, como que se me han escapado cosas. Ya inclusive ahorita me quedé pues ahí pensando, ya porque estaba siguiendo la ilación a Mapeva, pero dentro de la poesía, por ejemplo, he leído a Doris con La Flor de Café, que es un poemario muy, muy impregnado de Jaén, y también ya las propuestas de poesía que ahora vienen con este nuevo rabillete de escritores. Carlos Quispe también es uno de nuestros poetas, y alguien más que a lo mejor ustedes lo conocen ya dentro del ámbito literario en Lima, Roy Dávila Atoche, también tiene muy buena poesía. Yo le decía a él y a los poetas, les digo, encontrarse con su poesía para mí es como el refrigerio que necesito, y que en su medida siempre, siempre tengo que llegar ahí, porque me refresca tanto el espíritu y me llena de Jaén, de mi región, de mi zona y de todo el mundo en sí, porque hay poesía muy buena, entonces yo lo tomo de esa forma. Ellos son nuestros poetas. A ver, ¿qué más? Pues tendría que hacer memoria mientras continuamos, Mapeva, porque hay emoción, se me van algunas cosas. No lo voy a comprometer más porque los he agarrado fríos. Sí, sí, los he agarrado fríos. Como que nos, sí, mi culpa, nos fuimos. Mi culpa. Sí, usted quería decir un nombre de un poeta y lo corté. ¿Quién es ese poeta ya para terminar? Claro, lo que pasa es que cuando uno trata de mencionar a alguien o va a mencionar a alguien, es como ponerse en la posición de jurado, y esa es la parte bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. Pero hay un poeta, yo creo que sí, yo creo que mencionarlo sería lo más justo, ¿no? Porque tenemos un paquete, digo, mal dicho, ¿no? Esta palabra, pero tenemos un equipo de escritores realmente sorprendentes. Yo quisiera mencionar a dos, porque tengo, digamos que la última producción que he leído de Marino Linares Zúñiga también es impresionante en parte de narrativa. En poesía quisiera mencionar dos trabajos que me han llamado mucho la atención, me encanta su trabajo. Es de Euler Quincho Lorenzo, un poeta bastante cuajado, bien, bien elaborado. Y un poeta ya que partió a la eternidad hace unos años. Un poeta popular, un poeta que le cantaba a la calle, al mundo, que le cantaba a todos, ¿no? Y le gustaba cantar, hacer sus versos con un poco de chispa satírica, ¿no? Un poco de jocosidad. Pero dentro de esa jocosidad tenía también una filosofía muy interesante, ¿no? Leí unos trabajos que me impactaron hace unos años. Él publicó alrededor de 9 poemarios, 9 o más. Poemarios, se trata de Lázaro Carrasco Guerrero, un poeta que Jaén lo calificó como poeta del pueblo, muy conocido, la gente lo quería, él leía sus poemas en la radio, y ya la gente lo esperaba, eso era lo lindo, que la gente lo esperaba, lo sintonizaba, y estaban esperando sábado a sábado, estaban esperando para escucharlo a Lázaro Carrasco.
Entonces, este es un poeta que ya partió a la eternidad, pero que queremos en este momento aprovechar la oportunidad para homenajearlo a partir de esta entrevista y de hojas sueltas, ¿no? Que nos da esa oportunidad, ¿no? Bueno, gracias. Sí, y rendimos nuestro homenaje, pero bueno, ya vamos a terminar el programa, hemos hablado de los libros ajenos, vamos a hablar de los propios, ¿no? Por favor, coméntenos, don Manuel, un poco de su obra, ¿no? Un poco de su obra, ¿en qué consiste? ¿Novela, poesía, cuento? Cuéntenos un poco. Bueno, la historia mía, un poco complicada. Yo comencé haciendo poesía social, porque como decía al principio y lo dijo Natanael también, en Jaén se hace de todo. La verdad que tenemos una variedad intensa, ¿no? Intensa. Tenemos escritores que le están cantando a la naturaleza con tal sublimidad, a los niños con tal manera de educar a través del verso, de la literatura, impresionante. También la realidad, como lo hacía mismo Lázaro Carrasco, que enfocaba la problemática social, la realidad, la hacía verso, ¿no? Entonces, yo comencé haciendo poesía social, una poesía que no sé si será poesía, son versos, digo yo, de impacto, pues, ¿no? Apreciaciones de la realidad. Pero luego, posteriormente, incursioné en la poesía romántica. Entonces, dentro de la poesía romántica, más bien, creo que me conocen más como romántico, porque eso fue lo que publiqué. Lo anterior sí publiqué en revistas, en periódicos, he participado en varias antologías nacionales, pero luego ya con la poesía romántica, porque la poesía romántica es la que le pega a todos, ¿no? Entonces, escribí un libro que se llama Versos de Amor. Lo publiqué en varias ocasiones, lo publiqué de a poquitos, fue creciendo. Y luego escribí otro libro, la continuación, que son Cartas de Amor. Y bueno, dentro de la poesía romántica ya hice variantes, y luego hice poesía infantil, porque antes no había eso, no se hacía poesía infantil, y dadas las actividades de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, empezamos a producir literatura infantil también. Y bueno, y hago de todo, porque inclusive tengo un libro de adivinanzas. ¡Qué interesante! Hecho adivinanzas, es un librito completo que tengo, ojalá en algún momento se pueda llegar a las manos de los amigos. y en su caso, Natanael, ¿qué nos podría comentar? Bien, fíjese, tendría que decirles con sinceridad que soy un amante de la producción de mis contemporáneos, de mis amigos, y también he hecho mis aportes. Tengo la dicha de haber publicado en El Pedagógico un libro que ha circulado por distintas partes del país donde hemos viajado con la APLIG, y es nuestro querido poemario con su primera y segunda edición, Pluma Literaria. Esa fue la primera forma de soltar algunos versos, algunas composiciones poéticas y narrativa también en la segunda edición. Y luego fui compartiendo el trabajo con revistas que estuvieron publicándose aquí en Jaén. Bueno, tendría que anunciarles, pero no siempre es bueno, que para mi cumpleaños en agosto, pues ya estará saliendo mi primer libro, que no les digo el título porque ya tendrá que salir como debe ser. Solamente eso, pero también decirles de que de alguna forma estoy buscando apoyar, impulsar, trabajar juntamente con mis compañeros, con nuestros amigos escritores aquí en Jaén,
y hemos hecho posible una editorial aquí en Jaén. Wow. Y pues nuestra editorial se llama Editorial Pucamurus por ser de Jaén y porque ese es el primer apelativo con la bravura y con la gracia que nuestros antepasados tuvieron en esta parte del país. Y por esa razón estamos trabajando con futuras publicaciones y ya una de nuestras publicaciones que ya les mencioné va con nuestro amigo Ulises, luego también con otros poetas que ya estamos en camino y hacemos la invitación para quienes también tengan el interés de publicar con nosotros. Habrán sorpresas y muchísimo apoyo para todos los escritores. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo el hecho de haber participado en el programa el día de hoy, a don Manuel, a Natanael, y por supuesto un saludo también a la presidenta de la asociación, a Doris Carranza. En verdad, gracias por abrirnos las puertas, ¿no?, a lo que es Jaén. Una forma de conocer una región muchas veces es a través no solo de los libros, sino también de sus artistas, de sus escritores. Así que les agradezco mucho el día de hoy por haber estado con nosotros en Hojas Sueltas, en este pequeño paréntesis que hemos querido crear en estos días aciagos que tenemos y que probablemente van a continuar. Así que hemos querido hacer este paréntesis de lo que nos es afecto, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos place, que es la cultura, la literatura y el escribir. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, don Manuel, Natanael. Gracias y espero éxitos para la Asociación de Escritores de Jaén. Igualmente, desearles muchísimos éxitos a este programa y que las ventanas que nos han abierto a nosotros también se abran para otras regiones del país. Para mí, y yo creo que para Manuel y para toda nuestra asociación, ha sido un inmenso placer y una tremenda oportunidad de dar a conocer nuestra identidad jaenera. Gracias. Gracias, don Manuel, también por haber estado con nosotros. Gracias. Totalmente agradecido contigo, Percy. Es un placer conocerte a través de este medio y también muy satisfecho porque me siento honrado cuando nos han hecho esta invitación para poder dialogar con ustedes, compartir algo de nuestra asociación. Muchísimas gracias. Les deseo también muchísimos éxitos en los proyectos que tienen ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que nos han escrito, que nos han mandado los saludos. Nos reencontramos en un próximo programa, el próximo jueves, Dios mediante, el país mediante, la situación mediante. Nos reencontramos el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Chao. Chao.